Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Tarde de sol, 31 grados, bastante seca la humedad y arranca Al Derecho y Al Revés, programa número 142. Marta, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Charlie March, estamos esperando desesperadamente tu humor. No, la audiencia no, así que gracias por la invitación. No, como invitación. Mercedes, ¿cómo andás? Bien, estamos acá los cuatro, más un invitado que ha sido sensación, aplaudido por la audiencia cuando estuvo. ¿Dejamos la incógnita todavía o ya se lo está viendo? Y lo están viendo, están viendo. No podemos ocultarlo. A Ricardo Maco Jara, ¿cómo te va, Ricardo? Así es, nuevamente con ustedes, el híbrido entre Samurai y Gauchito Gil. Esa es una buena presentación, ¿no? Muy buena. Y la gente quedó, yo creo que quedó como ansiosa de escuchar más de esa charla tan linda que tuvimos con Ricardo acerca de esta experiencia de vida tan particular de él y los puntos de contacto entre los dos países inexplicables para el mundo, que son Argentina y Japón, Japón y Argentina, ¿no? Cada uno por lo opuesto, ¿no? Yo creo que la intervención de Maco el otro día nos hizo pensar desde muchos puntos de vista. Yo me quedo con algo que después vamos a retomar con él, cuando dijo, Japón no se explica solamente por los logros de estas últimas décadas, por todo lo que consiguió como sociedad y por una cantidad de méritos muy destacados, sino también por su trágica y terrible historia previa, ¿no? Entonces, Dejemos acá el tema y yo paso para todos y para que se puedan comunicar los teléfonos. 4325-1220, el contestador, 5254-2353. Perfecto. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, al derecho y al revés 2017@gmail.com. No vamos a actualizar la dirección, va a ser la misma. Y puedo decir algo acá porque esta apelación de Mercedes me parece muy oportuna. Yo citaría a Serrat en una de sus canciones cuando dice: todo está listo. El agua, el sol, el barro, pero si faltas tú, no habrá milagro. Eso se lo decimos a cada uno de los que están escuchando, así que llámenos, ¿sí? Qué nivel, estamos en un terreno poético, ya muy poético. Absolutamente, estamos para competir con cualquier cosa. Yo lo que quería, pues, además de agradecerles como siempre al operador más destacado al sur del Río Bravo, don Gerardo Subirana, que se fue de su lugar en el momento en que le tocaba pelearse con Fede Politi. Bueno, vino acá adentro para pelearse, tremendo. El productor también más importante de nuestro país y de Latinoamérica, que nos acompañan y nos ayudan muchísimo en la tarea diaria. Planteamos, es un país muy dinámico y todo transcurre a alta velocidad. Nos planteamos un tema muy importante, que es el del discurso del presidente en la apertura de sesiones del Congreso el día domingo. Y tenemos bastantes reflexiones para hacer desde el derecho y desde el revés. Yo, antes de entrar en eso, menciono como noticia simplemente al pasar que la Justicia Nacional en lo comercial ha decidido hace unas horas la intervención de la empresa Correo Argentino. Es un episodio de la Argentina, de la historia de los últimos 15 años de la Argentina, que es necesario esclarecer, y se ha decidido la intervención de esa empresa, de la familia del expresidente Macri, en origen, y en paralelo el actual funcionario a cargo de la Autoridad de Cuenca, de la CUMAR, Sabatella, ha sido condenado en primera instancia a 6 meses de prisión por abuso de autoridad en la instrumentación de la ley de medios durante el final del gobierno de Cristina Kirchner. Así que son dos noticias
que también marcan una suerte de derecho y revés constante de la Argentina en cada una de las materias. Arrancamos con Alberto Fernández. Marta, vos tenías algunas reflexiones para hacer desde un punto de vista general del discurso. ¿Qué te pareció? ¿A dónde apuntó? ¿Hay posibilidades de acuerdo? ¿Hay posibilidades de políticas de Estado? ¿Qué ves en ese sentido? Bueno, en primer lugar quiero decir que me encantó escuchar palabras como responsabilidad, como honestidad intelectual, solidaridad, el nuevo contrato de ciudadanía social. Y también me gustó escuchar propuestas de constitución de cuerpos que seguramente han de servir en mucho al desarrollo de políticas públicas, como por ejemplo el Consejo Económico y Social, el Consejo para afianzar la justicia, la recuperación de los administradores gubernamentales, la agencia para la evaluación del impacto de políticas públicas o esta referencia que hizo el presidente a la educación, reiterando educar, educar, educar. Pero, bueno, a partir de esto yo digo, en lo que a mí respecta y mucha gente más está dispuesta a acompañar si esto de la palabra pasa a la acción, o como diría nuestro compañero de programa, si hacemos de esto una conversación. Ajá. Y Charlie, habla Marta de estas convocatorias amplias y está hablando del tema de la función pública. Un tema históricamente ignorado en la Argentina. No hay carrera, no hay continuidad, no hay estabilidad, más que desde el punto de vista de que no se puede despedir en teoría un empleado público, pero no hay estabilidad de políticas, continuidad de gestión. ¿Qué te parece eso? Me parece que es más de función pública que de función pública. Y ahí en el anuncio del presidente se retoma un programa que fue implementado en la época de Alfonsín, que era el programa de administradores gubernamentales, que era casi a imagen y semejanza de la Escuela de Gobierno de Francia, que consistía en seleccionar profesionales de distintas carreras, capacitarlos durante 2 años y medio en temas de administración del Estado, de la cosa pública, y luego eran incorporados a la planta permanente con la idea de que perduren y no sean, digamos, funcionarios dependientes políticamente de un gobierno de turno, a tal punto que hoy de ese cuerpo gubernamental que fue, digamos, que se fue desarrollando a lo largo de 3 promociones nada más, porque después el gobierno de Menem corta y ningún otro gobierno retoma ese programa, quedan cerca de 70 a 80 administradores gubernamentales dentro del cuerpo de administradores gubernamentales de aquella época. Por lo tanto, si se retoma ese programa, Argentina dentro de unos años va a contar con una burocracia profesional, ¿no?, digna de administrar el Estado más allá del gobierno de turno y con estándares de calidad bien altos. ¿Puedo agregar algo en relación a esto? Aclaremos que Marta tiene una larguísima trayectoria y una experiencia muy, muy importante a nivel incluso de Naciones Unidas del tema. Tuve oportunidad, específicamente en relación a administradores gubernamentales. Cuando estuve en la función pública, tuve oportunidad de trabajar con administradores gubernamentales. Realmente gente excepcional. Gente que ha tomado con misticismo el ejercicio de su función y la comprensión de lo que debe ser el Estado. Pero debo decir que muchos gobiernos, incluso hacia el final del gobierno de Alfonsín, ya se los empezaba a ignorar y dejar de lado, y esto se fue agudizando en el último gobierno. Por ejemplo, muchos fueron conminados a jubilarse. Y yo debo insistir, no hay gente que conozca mejor el Estado que los administradores gubernamentales. Así que, bueno, es una muy buena noticia que esto trate de recuperarse. Sí, por lo menos como generen noticia, ¿no? Claro. Ahora, a mí se me ocurría, porque lo tenemos a Ricardo Jara acá y no puedo perderme la oportunidad de preguntarle. La idea que tenemos, y que me parece que la gente en general la tiene, es que los países que funcionan no cambian los gobiernos
toda la plana de la administración. Lo que cambia puede ser el principal funcionario, el ministro, el secretario, el subsecretario, pero a partir de lo que serían, no sé, directores nacionales, esa es una planta estable y las políticas continúan, ¿no? Tu experiencia en Japón me imagino que marca un contraste brutal. Sí, efectivamente. En el caso de Japón, prácticamente todo lo que se conoce como la burocracia gubernamental son de carrera, son de elite. Casi todos ellos, sobre todo en el área económica formada en la Universidad de Tokio, porque finalmente, en realidad, lo que la gente quiere y busca es que las cosas funcionen. Y las cosas que funcionan no son a priori ni estatales ni privadas, no son de izquierda o de derecha, sino simplemente funcionan cuando se hacen, la gestión se lleva en forma transparente, se hace bien. Y en ese contexto me parece que es muy importante que cada uno de nosotros empecemos también a asumir responsabilidades en lugar de buscar culpables y sobre todo tener una actitud permanente de aprendizaje, sabiendo que es mucho mejor aprender que empecinarse en tener razón. Sí, estaba recordando, y no es casual, que alguien como Oslak, que es un experto en el Estado argentino, participó como profesor de la experiencia original en la época de Alfonsín y ahora está trabajando muy fuertemente con el tema de gobierno abierto. Entonces pareciera que estos dos procesos, uno que hace una estructura, ¿no?, y algo consistente a lo largo del tiempo, y el otro, lo del gobierno abierto, que es algo dinámico y de participación, sobre todo ciudadana, de mejora de los propios procesos de la gobernabilidad, creo que ahí tenemos un derecho, ¿no?, derecho y revés, un derecho para Argentina, que es que en estos dos niveles, si se logran en este gobierno, estamos bien posicionados para una democracia de alta densidad. Sí, y sobre todo, yo voy a otro tema que tocó el presidente muy fuerte, y que genera bastante controversia, por lo menos en cuanto a cuáles son las intenciones con las que se hacen las cosas, ¿no? Yo voy a anticipar que mi opinión es que las intenciones conviene dejarlas en un segundo plano y ver qué se hace con las cosas. A mí me importan más las medidas que las intenciones. Pero Alberto Fernández dijo, y con mucho énfasis, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Ahora, uno frente a esto puede decir, ¿no?, yo tengo alguna experiencia en los temas de transparencia y de la justicia en particular, esto que dice lo firmamos todos, sin ninguna duda. Pero esto que dice, cuando fue jefe de gabinete hace tantos años, lo aplicó. Ahora, inmediatamente viene del otro lado, y todos los que lo siguieron no hicieron exactamente lo mismo que se está criticando ahora. ¿Alguien está en condiciones de tirar la primera piedra? Yo lo que me voy a plantear es una sola conclusión. Alberto Fernández está proponiendo en el discurso lo que Gustavo Vélez, como ministro de Kirchner, propuso en el año 2003, que le costó más todavía que el enfrentamiento con los servicios de inteligencia. Esa propuesta le costó no solo irse del cargo, sino exiliarse del país por muchos años. Pero además, esta es la misma propuesta que yo tuve oportunidad de escuchar de boca del ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garabano, que proponía exactamente lo mismo: neutralizar el poder de esos 12 jueces federales, que ya no son 12 porque hay varias vacantes de Comodoro Py, que a partir de la vinculación nefasta entre ellos, los servicios de inteligencia y el poder, generaron esta cosa tremenda que tenemos a nivel de la justicia federal penal. Es decir, que lo que se está proponiendo, que es diluir el poder de los 12 jueces federales y generar 50 jueces que se hagan cargo, es una medida que propusieron, como decías vos, no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro, todos aquellos que quisieron algo transparente lo propusieron. Y hago un pequeñísimo toque más. Se propone la unificación de la justicia contencioso administrativa federal con la civil y comercial federal. El que me está escuchando dice, me están hablando chino básico, chino, sí, antiguo, antiguo, ni siquiera mandarín. ¿De qué corno estás hablando? Bueno, les estoy hablando de que para cuestiones absolutamente vinculadas que deberían resolver los mismos jueces en la Argentina, hay dos fueros.
uno que toca nada más que las cuestiones vinculadas con los problemas con el Estado, y el otro cuestiones civiles y comerciales federales que también están vinculadas con el Estado. ¿Esto existe en algún otro lugar de la Argentina? No, solamente existe en la capital federal. ¿Hay algún motivo para que haya dos fueros? No. ¿Lo hubo alguna vez? Tampoco. Es una propuesta buena, positiva, adecuada. Ahora, hablábamos de administradores gubernamentales, y yo creo que la clave de lo que dice el presidente, ¿cómo le vamos a poner fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial? Porque si va a ser a través de concursos transparentes, y el que ganó el concurso lo designamos, es una cosa. Si después del primer concurso, que son los antecedentes y el examen, hacemos como se hace ahora, una llamada entrevista donde los miembros del Consejo de la Magistratura negocian entre ellos quién va a ser el 1, el 2 y el 3 de cada concurso, es decir, que va a depender mucho de cómo sea el movimiento. ¿No? Alejandro, a mí me parece que acá deberíamos resaltar el rol importante que podría tener la sociedad civil. Hay organizaciones que trabajan el tema de la justicia, que hacen seguimiento de estas cosas. Y por otra parte, el ciudadano inquieto que entiende esto que le estás comentando, también debería estar atento a que aquello que se dice se cumpla. Uh-huh. Es decir, esto que de alguna manera dijimos que deberían ser las guías de nuestro programa: la palabra, la acción y la esperanza. Y ahí, para completar un poco la mirada de Marta y la tuya, digamos, uno es muy importante las promesas, pero también después cómo se ejecutan, ¿no? Y el rol de la sociedad civil que marcaba Marta. Yo me acuerdo que una de las primeras campañas que hizo Poder Ciudadano fue impulsar la reforma al Código de Procedimientos Penal para instalar la oralidad en la justicia en la época uh-huh. de Menem. Uh-huh. Ese proyecto se convierte en ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, y creo que tuvo casi unanimidad en el Congreso, pero después la implementación, el gobierno la utilizó para ascender a todos los jueces de primera instancia de la justicia federal, que no los podía sacar, los ascendió a los tribunales orales que se creaban con esa reforma, y nombró a los 12 jueces que le garantizaron impunidad al menemato. Entonces, ojo con las reformas, porque en teoría son perfectas, pero después implementadas de manera cínica, ¿no? Terminan generando daño. Acá hay algo que creo que es importante, que está vinculado con esto. Bueno, ¿qué va a pasar con la Agencia de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas? Uh-huh. Es decir, la Agencia de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas tendría que hacer el seguimiento este que vos proponés, y todas las organizaciones de la sociedad civil estar atentas también a eso. Y el Consejo este de Afianzamiento de la Justicia, que es una muy buena idea, por supuesto dependerá de a quién se designa, cuál va a ser la amplitud y cuánto se los va a escuchar. Ahora, había otra herramienta ahí que el presidente le dio mucha importancia y se la había dado antes del discurso, y yo le quería preguntar a Ricardo, porque están hablando del Consejo Económico y Social, lo dijo Alberto Fernández expresamente, dijo: estoy resignando facultades. Sí. Ojo, no es pavada, eso yo no se lo escuché a muchos presidentes argentinos. Estoy dispuesto a que este consejo, que sea representativo de la sociedad, me diga en parte lo que hay que hacer. Ahora, no sé qué pensás, Ricardo, en tu experiencia en la sociedad civil, porque yo lo que no escuché es que el presidente mencionara a la sociedad civil. Sí, hizo por lo menos mención expresa, ¿no es cierto? Me parece que, de todas maneras, si lo que él está planteando es que para llegar a un ganar-ganar tenemos que primero hacer un ceder-ceder, me parece que es un buen primer paso. Creo que, en realidad, y en esto creo que Mercedes tiene mucha más experiencia que yo, tenemos que trabajar en el contexto de la incidencia colaborativa. La incidencia colaborativa sería lo opuesto a la incidencia confrontativa, que es la que lamentablemente en nuestro país ha predominado por lo menos durante décadas, y creo que tenemos que salir de esa lógica de confrontar y empezar a trabajar en una lógica de colaborar, y de incidir, influir a partir de la colaboración. Sí, acá coincido con Marco en lo general, y creo que nadie estaría en desacuerdo. El punto es que la sociedad civil no puede ser diferente a lo que somos todos nosotros como argentinos.
Y nuestra formación, nuestra cultura es confrontativa, es de debate. Admiramos a la gente que confronta y ninguneamos, casi diría, por ahí es duro, despreciamos a la gente que propone procesos colaborativos y a las organizaciones que se ocupan no de la lucha, ¿no? Sino del diálogo. Y no atrae, no atrae. Poco atractivo. Claro. Y además, yo digo, se necesita aprender. No es que uno aprieta un botón y ya está dialogando, o no es que uno aprieta un botón y está colaborando. Hay leyes. Y quiero decir, cuando digo esto de leyes, no lo estoy planteando de una... no es opinionitis. La primera mujer que se le dio el Nobel, y hasta ahora el único, Nobel de Economía, Elinor Ostrom, demostró con miles de casos que los humanos a lo largo de la historia hemos no solamente aprendido a colaborar, que eso lo sabemos, sino que estamos aprendiendo a lo largo de la historia a administrar los bienes comunes. Es decir, estamos hablando ya no de la solidaridad desde el punto de vista genérico, sino de algo muy práctico y concreto. Comunidades enteras a lo largo de distintos países y a lo largo de distintos momentos históricos que aprendieron a trabajar juntos y a administrar sin depredar los bienes comunes. Eso me parece que es fundamental. Se puede, hay que aprender. Elinor Ostrom marca 8 puntos básicos que de alguna manera hay que tomar en cuenta para estos procesos. Bueno, yo voy a dar una vuelta de tema de tuerca dentro del mismo discurso, porque se comentó en general que el discurso supedita una cantidad de cosas, como es lógico, al resultado de la negociación externa, ¿no? De la deuda externa, el Fondo Monetario, los acreedores privados y qué sé yo. Y de alguna manera se acusa la falta de definiciones económicas, que según el presidente y su equipo tienen que ver con este tema de la deuda sin resolver. Nosotros tenemos un informe específico de nuestro corresponsal en Washington, de Marcelo de Jesús, que se refiere justamente al tema de la negociación con el fondo a través de fuentes directas del fondo. ¿Lo escuchamos, Gerardo? En la columna de hoy me voy a referir a la relación entre la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y la corrupción en nuestro país. La deuda externa es un tema de máxima prioridad para Argentina, que sancionó hace pocos días la Ley 27.544, que autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar acuerdos necesarios para solucionar este problema, incluyendo la prórroga de jurisdicción. El Fondo Monetario es un elemento vital en este proceso de saneamiento de la deuda. Se ha publicitado mucho la declaración del Fondo del día 19 de febrero, en la que se señaló que la deuda actual no es sostenible, lo que se interpretó como un apoyo al país en el proceso de renegociación. En cambio, no se ha publicitado tanto la declaración del día 22 de la directora gerenta Cristalina Georgieva, luego de su reunión con el ministro Guzmán en el Vaticano. Declaró Georgieva que se fue de la reunión con el compromiso de que Argentina realizaría una consulta del artículo 4 de los estatutos del fondo. Este artículo significa que la Argentina se compromete, entre otras cosas, a una auditoría sobre las cuentas públicas, por un lado, y por otro lado, a que se analice el estado de la corrupción en el país. Es que desde 2018 el fondo ha ampliado sus reglas de evaluación de los países, incluyendo expresamente al tema de la corrupción. Y cito, la experiencia sobre los últimos 20 años evidencia que la corrupción puede tener un efecto pernicioso sobre la habilidad de un país para alcanzar un crecimiento sustentable e inclusivo, cierro las comillas, y que tiene, además, efectos macroeconómicos. En otras palabras, el crecimiento inclusivo y sustentable para terminar con la pobreza, tema del gobierno y recogido en la declaración del fondo, debe vinculárselo, entre otros aspectos, con la disminución de la corrupción. Fuentes vinculadas al fondo me señalaron que no se espera, como próximo paso, generar un tercer acuerdo stand-by, pero agregaron que para continuar con el que se tiene, normalmente se requiere que se haga un estudio en función de este artículo cuarto. Así que supongo que en el viaje que la misión inició ayer en el país, al país, se tratarán las bases de ese futuro trabajo. Esas fuentes también me aclararon dos cosas.
Una, que si bien el fondo busca que la deuda sea sustentable, la forma y el modo de alcanzarla es responsabilidad del país. Y dos, que es posible que el fondo haga una apertura amplia a la sociedad civil para participar en este informe del artículo cuarto. ¿Cuáles fueron los temas vinculados a la corrupción en el último informe sobre el país? Entre otros, que las autoridades debían continuar con el fortalecimiento anticorrupción, focalizándose en su efectiva implementación. Segundo, que la Oficina Anticorrupción tenga autonomía e independencia financiera. Tercero, que se avance con el proceso para determinar los beneficiarios últimos de bienes situados en el exterior. Y cuarto, que se apruebe el proyecto de ley de recuperación de activos. Veremos qué sucede con esta misión. Mientras tanto, los despido con un cordial saludo. Hasta la próxima semana. Bueno, interesante informe, excelente, ¿no? Sobre todo porque, fíjense los temas, ¿no? Beneficiarios finales. Beneficiarios finales, expliquémosle a la gente, son los verdaderos beneficiarios de la corrupción, es decir, aquellos que se quedan con el dinero. Esa ruta no se siguió nunca en la Argentina. Recuperación de activos. Tenemos pendiente los primeros palotes en eso. No tenemos absolutamente nada avanzado. Entonces, bueno, si el fondo verdaderamente pone como condición de este cumplimiento del artículo cuarto las dos cosas, no se va a tratar solamente de las cuentas públicas. Y yo me gustaría escucharlo a Marco, me gustaría escucharlos a ustedes sobre este tema de que por qué es lógico que un organismo internacional que nos dio X cantidad de miles, decenas de miles de millones de dólares, pueda auditar las cuentas públicas y pueda decirnos qué estamos haciendo contra la corrupción. ¿Esto es un avasallamiento de la ciudadanía, del derecho del país a manejarse por su cuenta? ¿Qué pensás, Maco, vos de esto? No, yo personalmente no lo veo como un avasallamiento. Sin dudas, en estos momentos a nivel, yo creo que a escala mundial, hay una fuerte presencia de organismos supranacionales que son las que de alguna manera también coordinan, determinan, monitorean las políticas económicas de los diferentes países. Acá vuelvo de vuelta con el concepto de que algo que funciona no es de derecha, de izquierda, o nacional, o privado, o público, porque en el caso concreto de Corea del Sur, por ejemplo, fue a partir del apoyo del Fondo Monetario allá por la década del 70 lo que permitió el enorme despegue y progreso, transformando a Corea del Sur lo que es actualmente, ¿no es cierto?, uno de los países con mayor grado de avances e innovaciones. Y en la Argentina se produjo un efecto totalmente contrario. Así que yo en ese sentido es que me parece es importante volver a recalcar en el tema de la transparencia y la anticorrupción como móviles muy fuertes que deben ser tenidos en cuenta, porque si no, nada va a funcionar. Marta, ¿vos qué viste del tema? Estamos frente a un círculo vicioso y el gobierno deberá demostrar que sabe y puede salir de este círculo vicioso, porque no se da a conocer un plan hasta tanto no se reestructure la deuda, pero la deuda no se va a reestructurar, y con razón, de los acreedores, hasta que el gobierno no le dé garantías de estas que mencionaba nuestro corresponsal en Washington. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, se irá desenvolviendo en los próximos días. Pero bueno, creo que en términos generales, decime, Mercedes, ¿qué sentís vos después del discurso, en lo personal? ¿Qué sentí mientras lo escuchaba? Okay. Primero, como Marta habló de esperanza, sentí mesura. Y sentí una persona detrás de la función que, si bien algunos plantearon, generó guiños para todos lados, ¿no?, o trató de dejar conforme a todas las audiencias, me pareció que no fue así. Es decir, hubo una cuota de autenticidad. No sé si es cierto o no, pero escuché que él se había encerrado en Olivos para escribir su discurso,
y decir que lo reflexionó. Uh-huh. Y si bien hubo contradicciones y ausencias, como lo de Vaca Muerta y como alguna referencia concreta al plan, como decía Marta, ¿no?, de económico, pero sí hubo algunos puntos como muy claros que yo como ciudadana sentí alivio, sería, es decir, va a haber gente que se va a ocupar de generar acuerdos, va a haber alguna línea, ¿no?, transversal, que va a ir monitoreando lo que pasa con las políticas públicas. Bueno, evidentemente hace unos programas hablábamos con Maco del optimismo y de la esperanza y la diferencia entre ambas, ¿no? Pero bueno, estoy esperanzada. Charlie, ¿qué decís? No, a mí me parece que atrás de Alberto Fernández hay una persona en donde a mí sí me gustaría que la sociedad civil arme una estrategia para poder acompañarlo, que es Gustavo Vélez. Es una persona que sin duda ha metido muchísimo contenido en este discurso. Hay muchísimo lineamiento de construcción de futuro y de marco de valores que claramente no es de la política tradicional, al cual está mucho más cercano Alberto Fernández, pero sí, digamos, creo que hay una puerta abierta con Gustavo Vélez para que desde la sociedad civil tengamos realmente una estrategia para poder acompañar muchos de los contenidos que transmitió el presidente. ¿Puedo hacer una mención al derecho? Sí, nos vamos a la pausa. Al derecho y al revés de esto. Tuve oportunidad el domingo, yo estaba en Uruguay, y por la mañana miré y escuché el discurso de nuestro presidente, y un rato después miré y escuché la asunción presidencial de la calle, el presidente de Uruguay. Y la verdad que me hubiera gustado que nuestro presidente hiciera una mención como la que hizo la calle. Él dijo: no tenemos complejos fundacionales, no estamos frente a tierra arrasada. Eso significa reconocer que no ha habido ningún gobierno absolutamente malo u otro absolutamente bueno, sino que hay cosas buenas y malas y hay que saber distinguir. Bueno, ¿cuál es lo bueno? ¿Qué es lo que se debe conservar? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar? Entonces, este derecho y revés me parece que tiene que hacernos pensar un poco. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15-44-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. ¿Qué hago con el sanguchito? No nos dejan ni comer los sanguchitos. ¿Qué hago con el sanguchito? Ni los chocolates que trajo Marta de sus vacaciones. Es tremendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gerardo? Ah, se me fue Charlie del micrófono. Bueno, esto es así, esto es un programa relajado, un programa caórdico, de amigos. Caórdico, digo. Es caos y orden, ¿no? Caórdico, me gustó caórdico. Hay un libro escrito sobre Hay eso. Hay un libro, sí. ¿Qué dirían en Japón de caórdico? ¿Sería un término que puede entrar en algún lado? Mirá, en Japón en realidad predomina más el orden que el caos, pero efectivamente creo que el concepto del sistema caórdico, que es más, lo aprendí de Charlie en su momento, me parece sumamente interesante, porque la creatividad, la innovación justamente surge
cuando de alguna manera confluye el caos y el orden. El caos en su extremo sería una anarquía, el orden en su extremo sería una dictadura, una tumba, pero me parece que el concepto del caórdico, que surge justamente cuando el fundador de las tarjetas Visa ve la naturaleza, a él le gustaba mucho ver cómo funcionaba, digamos, la mezcla de caos y orden que existe en la naturaleza, donde conviven animales, perros, árboles, plantas chicas, microbios, peces, etcétera, y a pesar de eso hay como una especie de armonía. Uh-huh. Así que me parece que es un concepto sumamente interesante que se aplica muy bien para la Argentina, y sería muy bueno si a partir de ese caorden podemos generar la innovación y la creatividad. Sí, acá el problema que tenemos, me parece, es que en esta mezcla de caos y orden hay demasiados vivos tratando de sacar partido, ¿no? Entonces... Bueno, porque justamente una de los requisitos que necesitas para gestionar lo caórdico es, digamos, bajar los niveles de incertidumbre. Y el gran problema que tiene Argentina al no tener institucionalidad es que tiene grandes niveles de incertidumbre, y obviamente ahí aprovechan todos, ¿no? Sí, yo creo que en gran medida es así. Maco, hablamos de sociedad civil. Vos tuviste cargos de mucha responsabilidad en la Argentina, en la sociedad civil. Contanos un poco, alguna idea comparativa entre lo que es las organizaciones no gubernamentales en la Argentina, cómo son en Japón, qué rol cumplen. A ver, en el caso de Japón, tal vez para comprender el funcionamiento de la sociedad civil tenemos que remitirnos a los valores compartidos, ¿no es cierto? A los patrones compartidos, donde el eje de la sociedad pasa por la armonía y donde uno de los componentes fundamentales es la confianza. Entonces, en el caso de Japón, sin, prácticamente necesidad de generar organizaciones de la sociedad civil, hay una confiabilidad espontánea que fluye. En el caso de la Argentina, me parece que el tema del capital social y la confianza lo tenemos que empujar mucho desde las organizaciones de la sociedad civil, justamente porque posiblemente todavía predomine más los métodos, ¿no es cierto?, sobre los modelos. Así que, me parece que hay todo un trabajo por delante para hacer, y en esto siempre yo hago referencia a una fórmula matemática que usa Stefano Samagni de la Universidad de Bolonia y de Johns Hopkins, que dice que la sociedad civil lo que tiene que procurar es buscar el bien común versus el bien total. ¿Cuál es la diferencia? El bien total es la sumatoria de los bienes individuales. Entonces, en esa sumatoria, si vos eliminás un bien, por ejemplo, el derecho al acceso a la buena educación o a la buena nutrición o la tercera edad, la sumatoria puede seguir dando positivo, mientras que el bien común es la multiplicación de los bienes individuales. Entonces, en ese contexto, todos ustedes comprenderán que si uno elimina un bien, todo el producto se elimine y quede en cero. Claro. Maco, pero a mí me interesaba, me parece muy importante lo que vos planteaste de la confianza. Ahora, ¿qué crees, ya que vos conocés las dos culturas en profundidad, qué crees que es lo que se promueve en el Japón desde la infancia para generar estos procesos de confianza colectiva? Bueno, reitero el significado o cómo se compone la palabra confianza en Japón. Es cierto que es un ideograma que está formado a su vez por dos ideogramas, persona y palabra. Me parece que el tema de la palabra comprometida es fundamental, y eso en realidad se aplica desde muy chiquitos. En la medida que los chicos confían en lo que le dicen sus papás y en lo que le dicen sus maestros y después sus superiores, se va generando toda una cadena que es lo que se llama confiabilidad espontánea. En Japón, a priori, dentro de la sociedad, consideras confiable a todas las personas en la medida que no se demuestre lo contrario. Mientras que en la Argentina partís a veces de una posición inversa, ¿no es cierto? Desconfías de todos hasta que te demuestran que es confiable. ¿Puedo dar un ejemplo que justamente compartí Perdón, que conste que fue un carraspeo, no fue tos.
Aclaremos, todos tranquilos, ahuyentemos la psicosis, no nadie estornudó. El carraspeo fue por el sanguchito. Hace algo más de un año tuvimos, o casi dos años, tuvimos oportunidad, un grupo de personas, 10, 12, de hacer un viaje a Japón con Mako. Una experiencia realmente inolvidable, porque él nos aclaró, este no es un viaje para turistas, es un viaje para viajeros. Perdón, para... Marta, Mako y Ricardo son la misma persona, son la misma porque persona, los oyentes sí. deben de estar confundidísimos. No, yo lo presenté como Ricardo Mako Jara. Ah, ok, sí, 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 pero sí. recuérdenlo entonces. Sí. Lo que pasa es que a veces le dicen Ricardo y no responde, está tan acostumbrado a que le digan Mako. Y... Bueno, con Ricardo Mako Jara... Estuvimos en Japón en un viaje para viajeros, no para turistas, y él previamente nos había dado muchas cosas para leer que nos sirvió para comprender el tema de la cultura japonesa, y también nos orientó en cuestiones que tenían que ver con lo que él llamó Tabi, así se llamaba el grupo nuestro, que Tabi quiere decir en japonés camino, y a su vez él armó un acrónimo con eso que era tradición, armonía, belleza, innovación. Cada tradición, uno, armonía, belleza, innovación. En cada uno de los lugares que nosotros visitábamos, después teníamos alguna reunión para hablar, bueno, ¿qué vimos en relación a tradición, a belleza, etcétera? El primer día, y este puedo parecer un ejemplo muy... superficial, lo que llamó poderosamente la atención era la limpieza de todas las calles de Japón. Limpieza, pero además sin que se vieran tachos de basura. Entonces, cuando fue la reunión ese día, uno de los temas fue, ¿qué pasa? Está limpia toda la ciudad y no hay tachos de basura. Mako nos explicó que eso se había logrado a través de la educación, que la gente en un primer momento sí había tachos de basura, tiraba allí, y después a través de la educación supo que si se lo guardaba, incluso la belleza iba a ser mayor porque no se iban a ver tachos de basura en la calle. Uno de los integrantes de nuestro equipo, muy argentino, como todos nosotros, dijo, bueno, Mako, pero eso es a nivel personal, es un esfuerzo muy, muy grande. Y Mako simplemente contestó, bueno, es la diferencia entre el bien individual y el bien común. Claro. Es interesante. Porque él dijo, yo sé que si yo me guardo el papelito, lo tiro en mi casa, está la confianza que hace que tenga yo la absoluta certeza de que el otro también se guarde el papelito, claro, y lo tire en su casa. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Yo recibo recién un mensaje de Marcelo de Jesús desde Washington, que respondiendo al final nuestro, antes de la pausa, dice... Argentina tiene que aceptar la auditoría del Fondo Monetario porque es un Estado miembro que está adherido al tratado. Es decir, ¿cuál es el problema? Para nosotros los tratados, las leyes, esta historia de Carlos Nino en su brillante y tremenda definición, es un país al margen de la ley. Esto tiene mucho que ver. Si uno puede prescindir de la ley, decir, ah, no, es el autoritarismo, el imperialismo que nos viene a imponer, el Fondo Monetario, pero nosotros somos miembros de ahí. Cuando fuimos a pedir los 50.000 millones, los recibimos alegremente. No el gobierno anterior, gobiernos anteriores también, esto no es nada nuevo. Entonces, esta contradicción yo creo que también tiene que ver con la idea de, bueno, pero es mucho trabajo si no hay tacho, ¿no? Alguna vez nos tendríamos que tomar el trabajo. Sí, a ver, en Japón, y creo que esto lo comenté la vez pasada y siempre lo comento cuando me preguntan en qué se basa la educación, y digo que es puntualidad y limpieza a partir de los 2 años cuando los chicos empiezan a comprender, no conceptos abstractos, pero sí a entender que si juegan tienen que volver a guardar los juguetes en la caja, si el reloj marca tal hora, cuando se pone... el reloj, a las 10 de la noche tienen que irse a dormir, etcétera. Y a partir de ahí hay todo un proceso de educación formativa donde justamente se trabaja muy fuerte en el concepto de la limpieza como un valor deseable.
Entonces, justamente en Japón todo está limpio porque la gente no ensucia. Qué definición. Pero además, todo está limpio porque la gente no ensucia. En cambio, en Latinoamérica, si un chico se porta mal en la escuela, ¿qué hace? Se lo hace limpiar. Lo dejas como castigo. Sí. Limpiando después de hora. Comentá unos minutos ese video que mandaste cuando te preguntamos sobre el tema en concreto y específico de la educación en Japón, y que aparece exactamente un ejemplo sobre esto que estás diciendo. Sí, a ver, lo que es muy interesante de este video es que justamente forma parte de la currícula educativa la limpieza de las aulas por parte de los mismos chicos. Y uno diría, uy, pobres chicos, qué sé yo, deben estar como reprimidos, oprimidos, etcétera. Y en realidad lo que se ve en el video es que lo hacen con alegría, como parte de un trabajo en equipo, donde hay líderes semanales responsables de la limpieza de las aulas, como así también de los platos de comida. Así que lo aprenden jugando y como que aprendiendo que es un deber de todos, ¿no es cierto? Y en esto sí hago un hincapié, hay una diferencia muy grande histórica entre la sociedad japonesa y sobre todo estas sociedades que tienen toda una formación en el confucianismo, como es China, Japón o Corea, que es el peso del deber. En Japón aún ahora se considera que el deber es preliminar al derecho. No digo que esto esté bien, sino simplemente lo remarco como una diferencia, porque en Japón se considera que los derechos, que lógicamente se respetan todos los derechos humanos inalienables, son como logros que se han obtenido tras largos años de lucha, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a reiterar, Japón ha pasado también por muchísimos regímenes autoritarios, dictatoriales, y la actual democracia que tiene Japón es un logro de la sociedad en su conjunto. Yo te iba a hacer una pregunta quizás un poco incómoda, pero que tiene que ver con algún debate a partir del programa en el que estuviste, que tuvo muy buena difusión. Lo compartimos también con nuestros ex compañeros, como nos van a cargar acá, lo digo yo para que no nos carguen, del Colegio Nacional de Buenos Aires, para los oyentes que no están en esta interna. Todos saben que los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires creen tener alguna suerte de privilegio divino, de alguna suerte de conocimiento superior al resto de la humanidad. Por supuesto que están totalmente equivocados, y esto no lo dije. Pero entre los comentarios sobre la historia, el origen de una sociedad tan interesante como la japonesa, había menciones al horror de las épocas autoritarias y al horror de lo que el propio Japón, bajo esos regímenes autoritarios, hizo con respecto a otros países de la región, ¿no? Y a mí me da la impresión de que toda esa historia, no solamente Hiroshima y las bombas y la catástrofe de la Guerra Mundial, sino toda esa historia previa, es muy factible que haya tenido que ver en que hoy sean lo que son. Sí, reitero la importancia del aprendizaje, ¿no? Y de que es mejor aprender que empecinarse en tener razón. Yo creo que en la posguerra Japón ha tenido un proceso de aprendizaje muy fuerte y entre otras cosas, bueno, es aprender del horror de la guerra y del nunca más una situación bélica de esas características. Es aprender también de que la educación más que formal es formativa y que tiene que empezarse desde muy chiquitos, y sobre todo esto del concepto este de la armonía, porque finalmente una sociedad que funciona a partir de la armonía de la sociedad y la confianza es una sociedad que progresa y funciona mejor que uno que está basado en la confrontación permanente. Charlie, ¿y vos, con tu experiencia también muy dilatada en la sociedad civil, histórica y actual,
¿Cómo ves la posibilidad de que la sociedad civil ayude a avanzar hacia ese tipo de modelo un poco más sustentable, un poco más confiable, donde podamos pensar que las reglas de hoy van a ser reglas dentro de 2 años, 3 años, 5 años? A ver, yo creo que... Te tiene una fácil, sí, tenés que tirar pero, 3 ideas, redondeás y ya estamos. Es mi último programa este. No, a mí me parece que el problema de la construcción de confianza no depende de la voluntad del individuo. Depende justamente, en parte, de lo que dice Maco Ricardo Jara, que es básicamente la formación desde chiquitito en niveles de convivencia que claramente acá no se dan, y de una escuela que genera hábitos. La educación es básicamente generación de hábito, ¿no? Entonces... digamos, en una educación donde tenés, digamos, docentes que faltan, etcétera, etcétera, ya el docente no crea hábito, no tiene hábito. Entonces, por un lado eso, y por lo otro me parece que hay una falta de institucionalidad. Yo lo escucho a Ricardo y siento que, digamos, en Japón, no sé, por ahí me equivoco, pero la cotidianeidad y la confianza se deben construir desde reglas de juego planteadas de la sociedad, no desde normativas. En Argentina tenemos leyes, leyes y leyes que no se cumplen, tenemos una institucionalidad boba, ¿no? Que no garantiza esa confianza. Entonces no tenés garantes, ¿no?, para dinamizar a la sociedad en términos de confianza. Y la sociedad civil la pasan por arriba, porque la sociedad civil organizada, ¿no? Veamos Chile. Digamos, la agenda que termina instalando el reclamo masivo y la indignación chilena es la agenda de la sociedad civil. Uh-huh. Y la ola la pasó por arriba la sociedad civil. Es decir, me parece que la sociedad civil organizada tenemos que empezar a hacer algún replanteo de qué nos está pasando también para, uh-huh, digamos, mirar todos estos movimientos desde afuera. Yo creo que somos necesarios, no somos suficientes, claramente, y ahí me parece que hay un camino... que tal vez ejemplos como los de Japón, digo, no traspolarlos porque son culturas distintas, pero sí empezar a pensar qué nos está faltando para poder construir. ¿Puedo agregar algo en relación a este tema? Seguramente muchos de los que están escuchando pueden estar diciendo, pero son culturas totalmente distintas, no, nosotros no podemos hacer eso. El ejemplo que yo di antes en relación a tirar el papelito en el tacho de basura o guardártelo en el bolsillo y después tirarlo en tu casa, es un ejemplo simple, son cosas que se pueden modificar. Y quiero dar otro ejemplo que puede parecer medio escatológico, pido disculpas, pero por ejemplo, y esto tiene que ver con el derecho y el revés también. Acá uno entra a un baño público y hay un cartel en general que dice: no tire los papeles en el inodoro. Así es. Y hay un tacho que está lleno de papeles sucios, contaminantes, con olores horribles. En Japón es exactamente al revés. Uno entra a un baño y dice: no tire los papeles fuera del inodoro, porque el papel está preparado para disolverse, además las cañerías funcionan mejor. Eso es una cuestión difícil de lograr, o es algo que tiene que ver con la educación. Y en este caso es como decía Maco, todo está limpio porque la gente no ensucia. Ahora, nos quedan 3 minutos, ¿no? Pero sí, en medio minuto tiro una cosa que me parece que indirectamente también tiene que ver. Vivimos en la sociedad, a raíz de toda esta falta de normas, de estabilidad, etcétera, del sálvese quien pueda. Entonces, de repente, por ejemplo, se propone la reducción en un 10, 12, 14%, 15% de las jubilaciones de privilegio de los funcionarios judiciales, que además abarca a los empleados de la justicia, estos dislates argentinos que tampoco pagan impuestos a las ganancias, no los jueces de intangibilidad, remuneraciones que no se les puede tocar, sino los empleados que tampoco pagan. Y de repente, la amenaza es que se van a jubilar 300, 500, 600 jueces que se van a jubilar para no dejar de ganar 300.000 pesos como ganarían hoy y no aceptar ganar dentro de 2 años, 5 años o 10 años 250.000 pesos. Entonces yo digo, ¿qué vamos a pensar en los papeles si estamos pensando en la desesperación de quedarnos con hasta lo último antes de que se lo lleve el otro? ¿No?
No sé si se entiende. Bueno, vos querés terminar con eso y yo propongo para el próximo programa iniciar escuchando una grabación que se llama Las dos bicicletas, que nos va que nos va a dar otra perspectiva de lo que estamos hablando. No es tanto blanco o negro, ¿no? Hay una serie de matices bastante más luminosos de lo que nosotros creemos en nuestro país. Así que eso lo dejo como propuesta a nuestro director. Pero decí de qué se trata, da una idea. No. Digo que se llama Las dos bicicletas y lo dejamos así como incógnita. No. También, como incógnita para el próximo programa. La bicicleta financiera se está convirtiendo en algo casi inherente al ser nacional, ¿no? Sí, es un ADN casi. La verdad que sí. Nacimos como puerto de contrabando. Así. ¿Qué tema ese, ¿no? También qué dificultad enorme que tenemos para no salir de la idea de la especulación. Pero también seguramente tiene que ver más, como imagino, con esto vamos cerrando, con que cuando vos tenés una serie de normas y de pautas de estabilidad vas en una dirección. En cambio, eso favorece más la producción que la especulación. ¿Me estoy equivocando? Sí, no, es así. Me parece que cuando hay un afecto societatis, cuando existe esa confiabilidad espontánea en la sociedad, funciona de esa manera. Y un último comentario por mi parte, viendo todo el problema que se está generando con el coronavirus, donde sin querer de ninguna manera minimizar el problema de la enfermedad, sí percibo que empieza a aparecer o incubarse un problema mucho más grave, que es la intolerancia o cierta discriminación. Así que no sea que estemos incubando un huevo de la serpiente. Muy buena reflexión. Le vamos a ir dando paso a quien nos sucede en el aire, Voces y Memorias con Hernán Dobri, Ricardo Maco Jara, muchas gracias. El plantel de Al Derecho y Al Revés completo. Y nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Adiós.